¡Hey! Hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por casita y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver quién es el jefe final de Shadowlands, ¿vale? Dirás, pero bueno, Pepe, si estamos en la alfa, la beta, la semana que viene, ¿cómo vamos a saber ya cuál es el jefe final? Bueno, pues efectivamente, ya se sabe el jefe final y además no se sabe de qué, lo típico, ¿no? Ya sabéis, los típicos de quién será el jefe, ¿no? ¿Quién es el jefe de tal? ¿Quién? ¿Qué pasará, no? Este tipo de vídeos de teorías. Bueno, que bueno, a veces se acierta, a veces no, y ya pues parece que teníamos razón. Bueno, pues confirmado por Blizzard, ¿quién es el jefe final de la expansión? Pues, pese a que haya gente a la que no le sorprende, hay otra gente a la que a mí me sorprende un poco, la verdad. El carcelero es el jefe final de la expansión, ¿vale? El carcelero va a ser el jefe final de la expansión, ¿ok? Yo personalmente, pues la verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba. ¿Por qué no te lo esperabas, Pepe? Pues bueno, prácticamente fue el primer personaje de Shadowlands que nos presentaron, ¿vale? Sí que, o sea, Sylvanas, la historia de Sylvanas, tal cual, ¿no? Pero así nuevo fue el carcelero, el primero que nos presentaron, ¿no? Entonces yo decía, yo qué sé, nos han presentado lo primero, lo primero, ya el boss final. Podía ser raro, tenía su lógica, obviamente. Es el malo malísimo de la zona, pues obviamente tiene que ser el jefe o uno de los jefes finales o final de un parche importante, lo que sea. Pero bueno, final de expansión, el jefe final de la expansión va a ser este tío. Ya te digo, no sé, no me lo esperaba. Sí es cierto que yo no es que sea mucho de indagar en el lore, de mirar a ver si puede ser, si no puede ser. O sea, realmente era un tema que tampoco me había preocupado mucho, no me había quitado el sueño para nada, cuál podía ser el jefe final. Pero bueno, una vez que lo ha confirmado Blizzard, digo, bueno, pues ya está. No pensaba que fuese a ser él, no sé, sabíamos que Sylvanas sí habían dicho que no iba a ser. Pero digo, no sé, algo se sacarán, ¿no? Como en Battle for Azeroth, cualquier historia por ahí, de repente pues tienen un boss final. Pero nada, nada, el carcelero. Parte buena que tiene esto, pues yo creo que si nos lo van a poner de boss final, va a tener toda la expansión, por así decirlo, una trama, una línea, que ya luego nos guste más o nos guste menos, pero va a tener una trama que va a ir continuando a lo largo de los diferentes parches. Entonces, eso quieras que no, pues oye, le da. A mí me parece bien. O sea, que no estemos ahora haciendo esto, ya de repente nos tengamos que ir a otro planeta porque a alguien se le ha ocurrido que allí hay otra cosa que hacer, ¿no? Todo dentro de la misma expansión, o que nos vayamos al otro sitio a matar algo que no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo el día de antes, ¿no? Entonces, lo veo bien por en ese aspecto, en lo que viene a ser, pues eso, darle una línea, una continuidad a todo lo que vamos a ir haciendo durante la expansión. Pero bueno, que eso, que no sé, que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Me pensaba eso, que sería así importante, que a lo mejor sería voz final de alguna banda, que sí conoceríamos su historia y tal, pero yo qué sé, que no sé, ya te digo, tampoco lo haya pensado mucho, pero bueno, ya está. Decidme un poquito, pues eso, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? Si os lo esperabais, si no, ahora que ya lo sabéis, seguramente sí, todo el mundo se lo esperaba, claro, ahora sí. Pero bueno, antes de saberlo, pues no sé, a ver cómo lo veíais, ¿vale? Ya os digo, tiene su parte buena y luego su parte, pues bueno, normal, no es que sea mala, eso, que sea el primer tío que nos presentaron, o sea, que no es que sea malo. Pero bueno, ahí estaría, ahí está. Ya tenemos que partirle la cara. Así que, a ver, ¿qué pasa con él? El modelo, la verdad que está chulo, está molón y pues bueno, ya conoceremos su historia, a ver quién es, de dónde viene, qué desayuna, qué le gusta para cenar y todo ese tipo de cositas. Por aquí nada más, chicos, chicas. Si el vídeo os ha molado, os ha resultado de ayuda, entretenido, como siempre, darle la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad. Y yo ya me voy yendo. Un beso, un saludo, cuidado, si nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. ¡Gracias! I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom.